órgano internacional en donde vamos a presentar la denuncia formal. Les informo que va a entrar una comisión, están mis compañeras diputadas que ayer se comprometieron a acompañarnos y ya viene el senador en un momento más. De aquí vamos a estar a hablar con los integrantes de esta institución y posteriormente vamos a hacer una actividad en el Ángel de la Independencia. Ahí nos van a esperar otros compañeros más para hacer un contingente más grande, ¿sí? Entonces, para esperar un poco, entrevistarnos con la gente. La demanda es que poder hacer del conocimiento a la prensa internacional de lo que está pasando en Puebla, de los detenidos y la decisión del gobernador en seguir encarcelando. Acabamos de entregar un escrito a Amnistía Internacional denunciando estos hechos, denunciando la violación a los derechos humanos en Puebla. Estamos conociendo también de otros detenidos el día de ayer en Morelos, entonces vamos a tener contacto también con estos compañeros porque se trata del mismo tema exactamente. Amnistía Internacional nos ha recibido el documento, ellos van a entrar al análisis de este tema, vamos a darles más información para que ellos puedan armar el expediente y más adelante pues ellos van a actuar también. No estamos hablando de que sea el día de mañana o pasado mañana, pero es muy importante esta instancia que defiende a nivel internacional los derechos humanos. En todo caso, ellos tomarían estos casos de violación a los derechos y los hacen, digamos, como simbólicos a nivel internacional, ¿sí? Este tema se va a la sede de Amnistía Internacional, que está en Francia, y bueno, pues esto, en Londres, y bueno, pues entonces esto se va a dar a conocer internacionalmente. Lo que está haciendo el gobernador, estas arbitrariedades, estos abusos, pues serán conocidos en muchos países del mundo. Esta es una forma también de salir más allá de Puebla y más allá de México. Esto es algo muy, muy importante. Agradecerles que le demos un fuerte aplauso a mis compañeros diputados, al senador, está acá. No estamos solos, hay todo un grupo de compañeros que nos están apoyando. Y decirles, compañeros, agradecerles nuevamente que hayan dispuesto el día de hoy y a lo mejor tengamos que seguir resistiendo. Vamos a trasladarnos al Ángel de la Independencia a hacer una actividad, un poco de marcha, y ahí estaríamos hablando con algunos dirigentes para tomar algunas decisiones. El día de hoy y mañana está el secretario de la ONU, estamos pidiendo una audiencia con él. Si no podemos, aquí le quiero pedir al senador que nos diga ¿cuál sería el vínculo? Yo sé que es un lugar muy cerrado, pero quizá un grupo de diputados llevarle el documento, si pudiéramos garantizarlo, o el propio senador, si nos puede ayudar solamente en decir qué es lo que está pasando. Si no podemos marchar por tanta seguridad que hay, también tenemos que entenderlo, pero que sí se sepa, o por lo menos que se entere, que hay un problema importante en el estado de Puebla. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.